La ley no se cansa, la policía me sigue. Desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el atraco. Solo por Sipse Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor. En este momento estamos viendo cómo están retirando dos vehículos que chocaron hace unos momentos en el Paseo de Montejo con la calle 37. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública han llegado a este lugar para apoyar la labor correspondiente. Ahí vemos cómo en esos momentos una mujer acompañada de un joven están retirando parte del vehículo que ha quedado en la vialidad después de este accidente que se ha registrado en este hecho de tránsito. Está este vehículo Jeep, placas del estado de Tabasco, WSE 4720, y el otro perteneciente al estado de Yucatán, placas ZAX 1671. ¿Qué vehículo estaba usted? En el Focus. ¿Qué pasó? ¿Está bien usted antes que nada? Sí, solo estoy bien. ¿Solo el susto? Exactamente. ¿Qué pasó? ¿A dónde iba? Pues lo que sucede es que yo iba al servicio médico, de así como ellos, ¿no? Sobre la 37, ¿no? Sobre la 37, exactamente. ¿Para irse hacia el norte? No, para irme hacia el poniente. El poniente. Entonces, cuando eso cambia a verde, este semáforo también queda verde, porque cuando uno puede girar para acá, pero el de allá no. Entonces el señor dice que se fijó. Bueno, yo hice mi así como ellos están girando, igualito. Entonces cuando yo doblo, no llevo velocidad, porque tal vez si hubiese arrancado con velocidad, ni me alcanzaba, o si me alcanzaba en la parte trasera. Y ellos tampoco venían con una velocidad terrible, porque si no hubiese sido peor el... O sea, yo pude haber girado, ya ve que a veces cuando viene muy fuerte. Así que pues son cosas materiales. Ya llamaron a la aseguradora para... Pues en eso estamos, porque yo le estoy ave y me manda a que todos sus operadores están... Está mojado. ¿Qué significa? Vale, vemos los comentarios por parte de la mujer que venía a bordo de este vehículo negro, placas del estado de Yucatán. Le voy a pedir a mi compañero Marc Canul que les muestre a través de la imagen cómo terminó la parte delantera de este automóvil, que prácticamente la defensa ha quedado, se ha desprendido de este vehículo. Y pues todo parece indicar que está tirando algún tipo de líquido después de este impacto que se ha registrado hace unos momentos en Paseo de Montejo con la calle 37. Buenos días, ustedes estaban en el vehículo, en ese, ¿qué pasó? Ustedes venían en Paseo de Montejo sobre de norte a sur, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues chocamos, es que no nos fijamos en el semáforo, nosotros nos guiamos por el semáforo que está acá. El allá, ¿no? El impacto se efectuó ahí en la glorieta. Oye, ¿algún golpe, algún lesionado de ustedes? No, solo el susto, ¿no? Solo el susto. Sí. Oye, ¿a dónde iban? ¿Estaban de pasada de vacaciones? Ahorita íbamos hacia el centro a ver una mesa de trabajo. Trabajando estábamos. A atrasarse un poco, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos esta situación que se ha registrado en el Paseo de Montejo, en donde pues un descuido ha sido el que ha ocasionado este hecho de tránsito, en donde afortunadamente no se registra ninguna persona lesionada, solamente daños materiales que en unos momentos más, cuando lleguen las aseguradoras correspondientes, se buscará llegar a un acuerdo entre ambas partes, ya que pues cada uno alega que pues tenía el paso para seguir, pero pues esto lo determinarán
ya en unos momentos la cuestión de los seguros para el pago. Ahí vemos cómo una de las personas que ha acudido a apoyar a esta mujer ha intentado pues abrir este vehículo, pero pues debido al impacto y al daño, esto no puede ser posible. Ahí tenemos esta situación. Para SN Policiaco, Omar Canul y Arturo Valadez. La ley no se cansa, la policía me sigue. Desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el atraco. Solo por Cipse Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y...